El régimen cubano anunció recientemente que comenzará a aceptar vuelos de deportación desde Estados Unidos. Muchas familias temen que sus seres queridos pues terminen en Cuba. Mario Pentón estuvo con ellos y nos amplía, Mario. Hola, sí, ¿qué tal? Decenas de cubanos se manifestaron en contra del anuncio de nuevos vuelos de deportación a la isla. El anuncio fue hecho después de la reunión de representantes del régimen cubano con la administración Biden. ¿Con quién estás hablando? Estoy hablando con mi hijo aquí, que está ahí ahora mismo. Están todos ahí en la prisión, están ahí injustamente. Estamos dándole ánimo, fuerza a todos ellos, que estamos todos aquí por ellos, aquí pidiendo que no a la deportación. Todos estamos temiendo porque en un final salimos huyendo de esa dictadura y tememos no solo por nosotros, sino por lo que nos pueda suceder a nuestro regreso. Exactamente, ¿qué creen que les podría pasar si son regresados a la isla? No, lo principal es que tememos por nuestras vidas, porque nos encarcelen, porque muchos hemos delatado lo que está sucediendo en nuestro país. Tras el anuncio del régimen cubano de que comenzará a recibir deportados desde Estados Unidos, decenas de familiares se manifestaron este fin de semana a las afueras del centro de detención en Crom, en Miami-Dade. Nosotros no queremos cambiar las leyes, pero sí queremos que dejen a nuestros familiares aquí, porque estamos toda su familia esperándolos. Mi padre no tiene familia en Cuba, ya toda la familia de mi papá está aquí y estamos esperando por él aquí. Muchas familias no comprenden cómo el presidente Biden, que afirmó que era irracional deportar a cubanos, venezolanos y nicaragüenses a sus países de origen, ahora se dispone a organizar vuelos a esas capitales. Estamos abogando al presidente de este país, que él con sus propias palabras dijo que los cubanos, los venezolanos y los nicaragüenses no iban a ser devueltos a sus países, y sin embargo no es lo que estamos viendo. Él es nuestra cara en este país, es nuestro presidente. Por favor, ¿qué es lo que está pasando con nosotros los cubanos en este caso ahora? ¿Que hay tanta deportación? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Hasta el momento se desconoce la frecuencia de los vuelos de repatriación, pero se estima que serán retomados a los niveles prepandemia. Es decir, el último fue en 2020, cuando tenían lugar 2 por mes. Yo soy hermano de Carlos Plasencia. Carlos Plasencia fue un hombre que entró cuando estaba en poder de Trump. Él entró aquí a frontera aquí. De aquí a la frontera, mi hermano se enfermó y estuvo hospitalizado aquí en Estados Unidos. Y porque parece azúcar, los pies se le pudrieron. Y así mismo lo mandaron para México. Y por eso que mi hermano tuvo que emigrar para Cuba. Y mi hermano volvió a regresar ahora. Y por eso que mi hermano le pone deportación. Y yo entiendo que mi hermano debe dar la libertad. De cumplirse este acuerdo, los cubanos que atraviesen la frontera de Estados Unidos ya no serán deportados a México, sino directamente a La Habana. Él pasó su miedo creíble, pero después de 3 cortes, como tenía los documentos mal, nosotros mandamos las pruebas, como no corroboraban las historias, le dieron la carta de deportación. Entonces él está injustamente trancado ahí, él solamente tiene su madre en Cuba, toda su familia está acá, y solamente queremos demostrarle que estamos apoyándolo, que hay personas aquí que se van a ocupar de él, y muchos de sus compañeros que vinieron en la balsa fueron trasladados para acá, y estamos aquí para apoyarlos a ellos también. Decenas de miles de cubanos tienen órdenes de deportación, pero Cuba solamente acepta a unos pocos, a los que ellos creen que no van a ser complicados. Por supuesto, aquí tendremos más detalles de este tema. Yo soy Mario Pentón, queden con más en el estudio.